según me decían, así que también reconocer el esfuerzo, no solamente de quienes componen la mesa, sino de todos ustedes por estar aquí presentes. Señor Juan Pablo Biacón, Obico, después de Barquisquilla es bastante difícil nombrarlo, pero bueno, cada uno lo hace como puede, adelante. Hola. Bueno, sí, es Vico en el apellido, pero no te sientas mal porque lo pasé de la infancia, es el mal pronunciamiento. Te quiero agradecerle a todos por estar acá, estoy muy contento de acompañar a todas las ligas de la región norte de Buenos Aires en esto que han conformado, esta unión de liga, que es parte del proceso de regionalización y desarrollo de las actividades, lo que la FIFA llama grupo de interés, que hemos estado practicando, que hemos venido poniendo en práctica en el Consejo Federal. Hace una semana nos tocaba estar en Tandil, donde también un grupo de ligas de la provincia de Buenos Aires decidió unirse en busca de este interés común, que significa el desarrollo de las, no solo de las actividades alternativas del fútbol, sino también lo que es fútbol infanto-juvenil, que es tan importante para nuestro fútbol liguista, nuestro fútbol del interior, que en el enorme, la enorme mayoría de los casos lo que hace es una política social, o pone en práctica políticas sociales que son muy importantes para todos. También quería decirles que hace un mes nosotros, junto con Pablo Tobillino, estuvimos en Salta lanzando lo que llamamos la nueva reestructuración del fútbol del interior. Y les podría contar todo lo que significa esa reestructuración, lo que es la regionalización, lo que es la puesta en marcha de las delegaciones federales, lo que es la jerarquización de nuestro torneo insignia, el Federal A, un torneo que hemos logrado conformar una mesa y donde se ha podido televisar todo lo que hemos trabajado. Está González de IADFA, lo que hemos estado trabajando con la capacitación y la formación de instructores de árbitros, lo que ha invertido el Consejo Federal en capacitar, en abrir escuelas nacionales en distintos lugares del país, y todo tiene que ver con esto, todo tiene que ver con una política, con un norte, una política de regionalización y el norte, que es el fortalecimiento de las ligas. Ligas que nosotros sabemos porque venimos de ahí, ligas que están institucional y financieramente destruidas en la gran mayoría de los casos, y no justamente por negligencia de dirigentes que no han sabido llevar adelante, sino por propias políticas del Consejo Federal que han practicado, valga la redundancia, políticas nocivas con lo que fueron los torneos federales, en donde había invitaciones arbitrarias, en donde jugaba quien quería, donde se invadía todo el calendario de las ligas con todo el calendario deportivo con torneos federales multitudinarios, y que sin lugar a duda ha traído perjuicios enormes para los campeonatos locales. Hoy nosotros estamos a 3 días de dar comienzo a un nuevo torneo Federal B, que es el segundo que hacemos en este proceso de regionalización. Lo hemos tratado de perfeccionar atendiendo la experiencia del año pasado. Estamos por comenzar un torneo donde van a participar 160 clubes en 8 regiones y 16 subregiones, que va a tener 4 ascensos, a un torneo que nosotros creamos que sea absolutamente profesional y jerarquizado. Un torneo en donde se han incorporado equipos por mérito deportivo con el objetivo de homogeneizar las zonas. Yo sé que por ahí me decía Jorge que uno de los objetivos, más que nada, de los clubes que están presentes hoy es sacarse las dudas respecto a este torneo y de qué se trata la regionalización. Y bueno, para eso estoy, para tratar de dar respuesta a todas las inquietudes que tengan respecto al mismo. Y estoy para escucharlo, por lo cual quiero que sea también una reunión abierta, como decía Jorge. Pero por lo demás, decirles que estamos transitando un camino de refundación, que necesitamos el acompañamiento de todos ustedes, que sin esta política de integración, que sin esta política de unión que estamos pregonando del Consejo Federal, y esta política de desarrollo de las actividades paralelas y de fortalecer esta estructura tan grande que es el Consejo Federal, que abarca 1 millón de jugadores afiliados, no, más que la mitad de... más gente que la mitad de las provincias de nuestro país, ni
ni más ni menos. Nosotros hemos venido acá para escucharlo, porque es parte de lo que hemos venido practicando ya Pablo desde el primer momento de su gestión, en la apertura, en lo que significó la apertura del Consejo Federal. Y como no íbamos a hacerlo, no habíamos estado en el norte de la provincia de Buenos Aires, había estado Julio Larroca, pero Pablo no había podido venir, y bueno, yo no dudé en participar, porque sé que tanto Jorge como Claudio están haciendo un gran trabajo con la delegación federal, están haciendo un trabajo importantísimo, porque para nosotros las delegaciones federales van a ser la herramienta fundamental de la regionalización. Así que yo les quiero agradecer por estar, estoy abierto a cualquier pregunta, no hay restricciones de ninguna naturaleza, y para eso estamos. Sepan que las puertas del Consejo Federal están abiertas y que todo lo que necesiten van a encontrar, no solo de mi persona, sino de todos quienes me acompañan en la gestión, una apertura a todas las dudas que tengan. Bueno, buenas noches, muchas gracias. En nombre de la Liga y como hombre de fútbol, y haber conocido el Consejo Federal hace 35 años, y que nombraba Juan Pablo recién, súper cerrado al interior, parecía que no era un Consejo Federal del Interior, que era un Consejo Federal de Capital Federal. Y realmente estar la apertura que se ha hecho ahora, la regionalización, el nombramiento de los delegados federales y toda. Y toda esa posibilidad, como hombre de fútbol y como hombre de la Liga del Salto, le quiero agradecer la presencia, la apertura hacia el interior. Soy tesorero de un club que ya hace varias veces participó en el torneo federal, intervino en el torneo del interior, en el viejo torneo interior del año 87. Y bueno, y también tuvimos muchas complicaciones con el Consejo Federal de hace muchos años. Y ahora esto nos llena de orgullo, es lo que uno piensa. Uno piensa y lo que uno quiere para el fútbol de interior, así que es simplemente eso, agradecerle a la Liga Vecina, agradecerle a toda la gente que vino. Esto es una reunión de fútbol, una reunión abierta, una reunión para preguntar, para sacarse las dudas, para saber qué tal profesionales somos, qué tal sabemos llevar, no solamente representar dignamente el fútbol del interior, sino representarlo sin hacer ninguna clase de descalabros financieros. Tratar de siempre de llevar lo mejor posible el fútbol de interior, lo más alto posible, que esté representando, como en este momento, representado con una mayor cantidad de clubes que vinieron del interior, que representan el Nacional B y en Primera, y bueno, pues llevarlo sin hacer ningún tipo de problemas financieros, que cada club se lleve su presupuesto como corresponde, y que, bueno, tratar de lograr algún día, y una de las preguntas que le quería hacer a Juan Pablo, que así como se ha logrado la televisación del Federal A y la profesionalización del Federal A, quisiera saber el Federal B en qué condición está, si se va a hacer esos 160 equipos, si se va a seguir haciendo los torneos en el segundo semestre para priorizar los torneos de liga. Y bueno, esas son las preguntas. Gracias. Bueno, inauguramos con las preguntas, vamos a tratar de responder. A ver, nosotros cuando asumimos el Consejo Federal hace un año y medio, asumía Pablo Tobillino, vimos que el Consejo Federal tenía tres vertientes de administración fundamentales: un fútbol profesional, que era el Federal A, un fútbol amateur, que eran las ligas, y los torneos federales amateur, que era el torneo Federal B y torneo Federal C. Entonces, cuando empezamos a diagramar el proyecto de reestructuración del fútbol, nosotros dijimos, este Federal A, en donde participaban 36 clubes, de los cuales más de la mitad eran financieramente, económicamente inviables, estaban destruidos, para decirlo en términos más vulgares, se les generó un espacio, se generó la mesa del Federal A, un espacio que nunca habían tenido. Hoy escuchaba, porque tenemos un grupo incluso con los miembros del Federal A,
que ellos siempre se enteraban una semana antes del torneo, que los torneos eran autoimpuestos por el Consejo Federal, y a partir de la creación de este espacio nosotros dejamos que ellos ejerzan el derecho a autodeterminación, es decir, que ellos, al igual que las categorías profesionales de AFA, tengan su propio espacio y puedan decidir qué torneo juegan, para que puedan empezar a diagramar de otra manera el fútbol que ellos quieren. En este espacio, el primer diagnóstico era la falta de colaboración y la falta de participación de capitales privados en el apoyo al fútbol profesional. Y todos tenían en cuenta que una eventual televisación de este torneo, mostrarle al país lo que significaba el fútbol del interior, lo que significaba el Federal A, iba a redundar en beneficios para la categoría. Más teniendo en cuenta, porque muchas veces se había dicho que por qué se discriminaba a la Primera B Metropolitana con el Federal A, por qué los clubes de la Federal A. En realidad no cobran más los clubes de la B Metropolitana, cobran, cada categoría cobra lo mismo, lo que pasa es que en primer lugar el Federal A divide por 36 y la B Metropolitana divide por 22.